Mis gorilones soviéticos, yo soy Luigi y el día de hoy, en el video de hoy, vamos a ver los objetos que han sido pay to win. Y para la gente que diga, ¿qué es eso? ¿Qué es el pay to win? A mí háblame en español o te ruleo 200 pa' tu casa. Sí, pinche prieto pendejo. El pay to win se traduce a pagar para ganar. En estos escenarios, el vato que cague más lana, el que tenga la cartera más gorda. Ojo, la cartera. Ojo, el que tenga a los papás más millonarios es el que va a partir madres, ya que tendrá el suficiente dinero para comprar un objeto que le da la ventaja sobre los demás jugadores. Que teóricamente Fortnite dice que todos sus cosméticos no tienen ninguna otra función más que la de tirar facha. Pero a lo largo de su existencia ha habido objetos que la neta sí han ayudado al jugador. Recuerden que pueden usar el código Gorila Soviético con doble L en la tiendida y seguirme en mis redes sociales donde publico cualquier pendejada que se me pasa por la cabeza o algún meme robado. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con el video. Número 7. Los soldaditos de juguete fueron unas skins que cuando salieron a la tienda fueron una completa jalada. Era una ventaja total dentro de partida. Fortnite replicó perfectamente a esos muñequitos que ponías a darse en la madre cuando eras pequeño, que el color de verdad servía para camuflarse. O sea, eso era un soldado real en partida. No sé qué coñísimo se les pasó por la cabeza, se apendejaron los de Epic Games, que el color del skin era exactamente el mismo que el color del pasto y el de las hojas de los árboles. Bro, o sea, aunque el oftalmólogo te haya dicho, hermano, tu pinche visión es de un dios, no las veías, simplemente eran invisibles. Sí, estaban bien escondiditos como cochinas ratas. Con todo respeto, carnalito, chingas a tu madre, güey. Obviamente, la comunidad no se iba a dejar y empezó a quejarse de manera masiva en todos lados. Epic Games, pues, no tardó en hacerle unos cambios. Epic Games siempre atento y terminó obscureciendo el verde del atuendo y les embarró un poquito de lodo por todos lados, para que así resaltaran en partida y no te pudieran aplicar la triquiñuela. Número 6. El deep dab o el dab profundo, una mamada así se llamaba en español, no sé, ustedes saben a qué me refiero. Este era un emote que solo valía 200 pavos. Y tú dirás, ¿qué hará un emote que viene en nuestra cajita de cereal, Drip? Pues resulta que este emote sí tenía alguna que otra ventaja. Es que tenías un vato enfrente, abrías una ventanita, te posicionabas a lo de izquierdo, hacías el emote y madres, cabrón. ¡Lo siento! ¡A casa, malo! ¡Sentate! ¡Ruleísimo para el Jaile! Y seguramente ustedes no sabían que pasaba esto. La verdad, yo también me sorprendí cuando Luigi me dijo que esto funcionaba de esta manera. Solamente estaba pensando que estaba pasado. ¿Cómo se dice la palabra para no decir que estaba de la verga? Estaba pasado de lanza, raza. La verdad, en mis tiempos eso no existía. Pero como conozco a la comunidad y sé que alguno de ustedes ya lo sabía, además del gran tumulto de gente que empezó a berrear porque esto funcionaba así, entonces Epic decidió ponerle un poquito de delay a las escopetas después de hacer un emote. Así es que esta mecánica fue añadida al juego por ese mismo emote, y si en algún momento del futuro ponen otra mecánica u otro emote de este mismo estilo, pues bueno, mínimo ya puedes echarte un dato curioso entre los panas. Número 5. El glider de Deadpool, pues, salió normalito en la tienda, como cualquier otra colaboración. Chingo de objetos de putazo en la tienda para que te dejes tus ahorros. ¡Uy, mucho dinero! Y ya está. Pero de repente empiezan las Cash Cups, empiezan los torneos, la FNCS y todo lo competitivo. Y veías el paraíso del crico en las partidas. Sí, cierto. Pues la neta, sí, cierto. Chingo de unicornios ahí en el cielo, Willy Willy, volando por todos lados, que no sabía si de verdad era el juego o andabas todo bien mal viajado. Y es que la animación de este ala delta era muy caótica a comparación de las demás. El personaje te hacía 5 piruetas, lo que hacía que darle tiros a la gente que lo usaba, pues la neta, fuera mucho más difícil, ya que la hitbox del personaje, pues, se modificaba constantemente y aleatoriamente, y luego los efectos del propio unicornio, pues, no te dejaban ver absolutamente nada.
Al final, la comunidad competitiva, como es de costumbre, empezó a mentar madres. Y ahora la animación es algo más genérico. Pero, pues, obviamente, si no te gustó el cambio, pues, pudiste regresar tu ala delta y te podían regresar tus pavitos. Número 4. Y aquí les va una reciente, mis panas. Los superhéroes, la skin oficial de todos los mamá... Y aunque la gente llore y diga que la ventaja en las skins no existe, solamente vamos a ponerle pausa momentánea a este video y checa esta foto. Dime en qué parte se encuentra la superhéroe totalmente en negro. Y si tu amigo mío, también como yo, se chingó la vista al intentar ser futbolista profesional, yo te ayudo, compadre, está al fondo de la habitación en la esquina izquierda. Y es completamente cierto y ustedes lo acaban de ver, a todos los que jugamos en una tostadora, llámese Xbox, PlayStation, inclusive en Switch, teníamos que tener el modo chingame la retina Fortnite, por favor, en Tritanopia o bien cualquier modo de daltonismo para que pudiéramos encontrar a cualquier cabrón de este tipo. Pero afortunadamente, tío Epic se puso las pilas y quitaron a estas skins del competitivo. ¡Eso, mamona! Y de esta manera fue que todos volvimos a ser felices cuando queríamos tener una partida completamente tranquila. Número 3. El pico favorito de tu amigo, el intento de tryhard. El pico come pijas, el Star One, del pico de estrella, como ustedes le quieran decir. Y ustedes dirán... Luigi, ¿cómo es que ese pico? ¿Qué hace? ¿De qué vas? Y no, ahorita ya no hace nada, no te da ninguna ventaja más que dar penita, que todos en la lobby se mofen de ti. Pero hace unos meses hubo un bug muy poderoso y es que este pico daba putazos de 54 de daño y si le dabas a la cabeza, pegaba 84, literal, podías dar headshot con un pico. Era como tener un arma completamente nueva, un arma cuerpo a cuerpo y pues podías ir chacaleando a los enemigos por la vida. Sin miedo, era el regreso del Sheng 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 del Chungral. ¡Sheng Sheng Sheng Sheng! Y es que era un bug que nunca había pasado. Y pues, si alguien te llegaba de repente con el pico de fuera, oh my god, qué mal se escuchó eso. Pues sí, te sacaba de tu onda, ¿no? No podías hacer mucho más que soltarle un 200 a la cabeza al vato. Y pues, Epic Games nuevamente solucionó esto como en 2 horas, aunque bueno, desactivaron el pico como por un mes, y ya todos siguieron jugando felices y contentos. Número 2. Ahora vamos con los pasitos de baile de tu tío. Ya sí, cuando estaba hasta su puta madre en los 15 de tu prima, ya cuando se sacaba los prohibidos y se aventaba a la pista a hacer el gusano. Sí, el gusano, este baile estaba roto, rotísimo. Si tenías que rotar por el hielo que había en Pico Polar o si tenías que subirte a una tirolina, pues te ponías a bailar y Ave María Purísima, amén, te aventabas a la rotación y que te dieran una bala estaba complicadito porque tu hitbox solo se retorcía y estaba completamente horizontal, lo que si lo combinas con el bloom del juego, pues no eras un objetivo fácil al cual acertar. Aquí sí, nadie se quejó, no he visto a nadie quejándose, todos calladitos, y es algo que de hecho todavía se puede hacer y es bastante efectivo. Ya saben, este consejo yo les doy porque su amigo Luigi soy. Eres grande, Drake. Número 1. Finalmente, para cerrar este video, nos encontramos con el pico de Star Wars. Aquel pico blanco que yo sé que me acabo de alburear era la envidia de todo el pueblo. Todos los panitas que estaban sin bañarse una semana completa viendo jugadores profesionales de Fortnite querían este pico, debido a que este mismo pico quitaba el audio completamente de su portador. Estoy hablando de que en Fortnite se requiere muchísima la capacidad auditiva, se necesita que puedas ver, se necesitan muchos elementos, pero uno de los más importantes es que puedas escuchar al cabrón que te está campeando a unos centímetros de tu espalda. Y este pico hacía posible que pudieras seguir a cualquier vato en cualquier circunstancia sin que se diera cuenta de tu presencia, a menos de que tuviera el efecto visualización de efectos de sonido, o bien que se diera la vuelta y te pudiera agarrar un madrazo de 200 a casa ruleadísimo, mi pa. Pero bueno, al final terminó nerfeado como muchos otros objetos de este video.
Por mi parte ha sido todo, los dejo con Luigi, sin antes recordarles que síganme en Twitch, hago directo todos los días, yo sé, Spam Ninja. Un saludo y los dejo ahora sí con el pana de la voz sexy. Así que nada, espero que les haya encantado este video. No olviden de dejar su like, suscribirse para más. Si se acuerdan de otro objeto pay to win, lo pueden dejar con mucho gusto en los comentarios. Y nada, nuevamente pueden usar nuestro código en la tienda y seguirme en redes. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Adiós.